si es mojarra. ¿Se alcanza a ver por acá, no? Poco. Pero bien se va a alcanzar a ver el pescado. ¿Mojarra? Yo creo que sí, mojarra, ya. Aunque no me empiecen a picar aquí a mí. ¡Ay, hola! Yo creo que tu línea traigo esperando. Yo creo que sí. Oh, mira vos. Acérquelo para acá. Miren mi gente, dos mojarritas en esta hermosa noche. Oh my God. Vamos a destrabarlas y ahorita les explico cómo fue que llegamos aquí y qué es lo que andamos haciendo. Así que ahorita les aclaramos ahí. Permítanme la guitarra para mientras. Ahí está, miren amigos. Estas dos mojarritas han caído ahorita. Así que las voy a destrabar y ya luego les explico cómo pasó todo esto. Amigos, amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Aquí los saluda su amigo Elvis Barrera. Contento y alegre porque estoy aquí en un lugar de pesca. Vine aquí con unos compañeros y ya pronto yo se los voy a presentar a ellos. Aquí andamos en la mojarra. Venimos a ver si tenemos capturas de noche. Ahorita ya son como las 10 casi, creo. Sí, las 11 van a ser. Bueno, el plan de este día es pescar un rato, si quiere unas 3 horas, a ver si tenemos capturas de mojarra. También hay striper acá, pero le vamos a tirar primeramente a la mojarra. Y si no hay muchas capturas ahorita en la noche, queremos ver si venimos en la pura madrugada a las 5 o 4 y media de la mañana. Y algo que quería compartirles es que cuando nomás llegamos acá, hicimos los lances, pero que no se apagó. Sí, ya se apaga, ya se apaga la pantalla. Entonces, como les decía, se apagó. ¿No te estás jalando la vara? No va. Bien, se está mirando. ¿Será? Permítame un segundo, mi gente. Yo creo que eso no puede que. No. Bueno, como les decía, cuando nomás llegamos acá, solo venimos y tiramos la vara y yo tuve dos capturas, o sea, doblete. Ya en mi arreglo le tengo dos anzuelos, entonces saqué dos, ahí se la puedo dejar para que lo vean. Y así que espero les guste este video. Y ahorita les voy a presentar aquí a los compañeros, andan dos amigos y anda un sobrino conmigo, así que espero les guste este video y que lo disfruten. Algo así, que hola, yo, ¿cómo está? Que, pues. Hola, buenas tardes. Como les comentó aquí mi tío Elvis, yo soy su sobrino, el Eduardo. Y ojalá que les guste el contenido de este video. Como dijo mi tío, venimos aquí de pesca un rato. Uh-huh. Y ahí nos va a presentar a los compañeros que vinieron con nosotros. Ok, amigos. Así, gracias, Eduardo. Así que a disfrutar. Él todavía no ha tenido capturas, pero ahorita esas que están ahí son las dos que yo saqué. Y ahorita pues les voy a presentar a los amigos. Samuel, ¿quieres compartir algo aquí para la cámara, no? ¿Quieres compartir para los televidentes? Bueno, por aquí, mira, Elvis. Tratando la manera de compartir. De arreglar esta varita para ver si podemos sacar unos pescaditos por ahí. Uh-huh. Estamos aquí ansiosos, con ganas de hacer unas bonitas capturas esta noche. Uh-huh. Vamos a traer ahí un rato a ver qué pasa, con la ayuda de Dios. Sí, así vamos es. Vamos a ver si agarramos un par de mojarritas y pues después pues vamos a descansar un rato y en la mañana pues le caemos otra vez. Uh-huh. Ajá, así es que saludos a todos ahí, los que están, o los más seguros, los que van a ver el video. Sí. Ahí para Reyes Barrera, en Tennessee. Eso. Aquí estamos debajo del puente, Reyes. Eso. Saludos, bendiciones. Ok, gracias, Samuel. Chuy, ¿quieres compartir algo vos, no? ¿Ah? Bien, hombre, en que sea hola, decirles. ¿Ah? Hasta poco me perdió a mí. No quiere Chuy. No quiere Chuy, ya lo vamos a meter aquí, así. Ok, amigo, el compañero no quiso decir nada, que tiene vergüenza hablarle a la cama. Mañana en el día. Ok. Así que yo ahorita voy a
a poner carnada otra vez y ya luego les muestro el arreglo. Solo les quiero. Ok, amigos. Miren, voy a hacer mi segundo lance y quería mostrarles el arreglo que estoy usando en esta noche. Aquí tengo un plomo de 3 onzas. Esta verdecita es la gargantilla que le llamamos nosotros. Y el arreglo que yo tengo acá es de 2 anzuelos, pero esta vez tengo las dos puntitas de los 2 anzuelos acá y atrás tengo un flotador o boya, como ustedes quieren llamarlo. Y viene, miren, desde acá de donde tengo el plomo, miren. Estos dos anzuelos quedan en el aire porque tiene el flotador atrás. Así que más adelante, al tener más tiempo, yo les voy a hacer videos de los arreglos que yo uso acá. Ahorita le estamos tirando la mojarra. Hay striper acá también, pero vamos a probar un rato con la mojarra. Así que vamos a hacer otro lance. Mi segundo lance. Y a ver si sacamos otras cuantas mojarritas. Ahí seguí grabando un poquito, solo voy a hacer el lance. Sí, eso estoy haciendo. Ah, tienen que caer, fíjate. Ahí está, amigo, así que ya hice el lance ahorita. A esperar otro pique y que disfruten el video. Amigos, ahí viene Sammy ya también. Vamos a ver qué pasa. Con la del. ¿Traes más, Sammy? No sé qué clase de pescado será, ya todo. Amigos, ahí viene. Ojalá que sea pescadito. ¿Me puede hacer un par, de si vos? Sí, si está pesadito, sí. Sí. Oh, sí, va el segundo. Pero, por allá vamos. Te quedó una, ¿no? No, ahí viene. Oh, un tiburoncito. Un tiburón feo, mira vos. Oh, miren, amigos. Un tiburón ha sacado Sammy. Ahorita se los vamos a mostrar. Mira. Ahí está, miren, mi gente. Miren este shark. Y tan está este necio, miren, es un peleonero, miren, amigos. Está peleonero, sí. Este, como está pequeño, no es tan peligroso. Sí. Pero, porque si se dan cuenta, no tiene muchos dientes, solo es pura sierrita, pura lija. Pero miren, está grande ya. Ahí está Sammy, miren qué fuerte. Tocalo, Sammy, qué fuerte desciende. Tiene fuerza. Ajá. Simón. Ahí está, miren, amigos. Aquí llevamos parejo. No, pero este lo vamos a liberar, mi gente. Sí, este se va para. Sacarle el anzuelo ahí. Para el agua, sí, para un ceviche. Para el ceviche, sí. Ajá. Bueno, yo no. O lo usamos para carnar el. Sí, va. Era bien, amigo, que nosotros traemos una trampa ahí, miren, ¿ve? Pero no trajimos carnada, entonces vamos a partir este animalito a la mitad y lo vamos a poner de carnada. Tal vez logramos conseguir unos cangrejitos. Ahí está, miren, amigos, miren la boca, ¿ve? Ahorita ya no me quiere abrir. Ajá. Ahí está, amigo, así que me toca agarrarlo duro porque si no ponerlo. Seguimos. ¿Por ahí? Sí, por ahí dejarlo también. Ahí, mira. Ahí no se va. No. Ahí está, amigo, así que seguimos. Yo ahí tengo ya la mía también y vamos a ver qué pasa. Amigos, me llegaron a picar ahorita aquí a mí. Ahí viene algo, mi gente. ¿Qué será? Está encendida la luz de aquí, ¿eh? Dos. Yo que sí, porque están pesaditas, ya. Ahí viene, amigo. Gracias a Dios, esto está bueno. Pero el mío no ha picado, ¿no? Ahí viene, amigo. Están pesaditas, puede que sean dos o una, ahorita vamos a ver. Dos vienen. Doblete, ¿no? Oh, no. Una mojarra y un pez sapo. Ahí está, miren, amigos. Pero vino doblete. Ajá, la cosa que fue doblete. Ahorita se los muestro bien, mi gente. Miren. ¿Ah? ¿Sí? Mira. Y esperate mañana temprano, vas a ver cómo va a
estamos, Ahorita de noche está supuesto a caer unos miren, amigo, ese pez supuestamente es el pez sapo que le llaman, miren qué horrible. Y también ahí viene la mojarrita, miren. Así que ahí está, mi gente. Ajá. Miren qué feo este animal. Ahorita lo voy a destrabar y se los muestro bien. Ahí. Y se fue aquí. Ah, pero ahorita la boquita, sáquenle la boca. Ok, amigos, miren, ve. Aquí tenemos el pez sapo, ya lo destrabamos. Y se va para el agua, miren qué horrible. Y miren, ahí están las mojarritas, miren las que la que venía junto con el pez sapo y las primeras dos que agarré cuando nomás vine. Ahí está, así que hacer otro lance, amigos. Mi gente, miren, Samuel trae otra. ¿También la otra no? No, se cayó sola. Ahí viene Samuelín ya con otra mojarrita. Yo creo que esta sí es mojarra. Esperemos que sea mojarra porque la otra era un tiburoncito. Sí, po. Yo creo que esta sí es mojarrita. Sí, va. Ah, tiene que ser mojarrita. Por ahí va a venir, sí. Amigo. Aquí andamos. Mira, oh, bien. Ahí está, amigos. Está la primera captura de mojarra. La mojarrita, sí. Miren, ve. Ahí está Samuel. Uh-huh. Y miren, le tiene esta alarma ahí a la vara, ve. Ajá. Así que solo falta Eduardo y el compa Chuy, que allá lo tenemos, miren, ve. Ah, ya agarrate, va Chuy. Ya con este se come un par de tortillitas, sí. Uno. Uh-huh. Mañana temprano hacemos la fritanga. Primero, Dios. Uh-huh. Ahí está, mi gente. Así que vamos a continuar. Y si Dios quiere que tengamos buenas capturas, mañana temprano queremos ver si hacemos una fritanga, freír una mojarrita y comerlas. Así que vamos a seguir pescando, mi gente. Ahí anda otra, mi gente, ahí anda otra. Apagar esta luz. Amigo, viene algo ahí, no sé. Ahí viene algo, pero no, a ver si no es. Ajá. Pero fíjate que no pelea, yo no sé si es sapo o qué. Oh, no, hombre, una mojarra. Hasta ahorita empieza a pelear. Ajá, que para que venía, sí. Y esta es más grande. Ahí está, amigo, miren otro. Oh, no, yo creí que había tragado los dos anzuelos, pero no. Solo es uno. Amigos, después de un ratito volvió a caer otra con el compañero Sammy. Viene otra aquí para. Mira, aquí estamos debajo de un puente. La vamos a acariciar para que. Para que sienta el sabor, ¿verdad? Que sienta el sabor, como dijo el compa, Lencho. ¿Cómo es? ¿Sí, Lencho? Chencho. Oh, sí. Es que yo allá en Guatemala, dice, me gustaba pescar con la pura línea, dice, porque me gustaba que me hiciera cosquita en los dedos. Oh. Aquí no le hallo con la vara, dice. No se acostumbra uno, ¿ah? Mira aquí. Ah, bien. Ya está grande. Está grande, sí. Ahí viene, amigos, ahí viene. Ahí está, miren, amigos, primer mojarita Scop Porgy. Ahí la tenemos. Ahí está, otra, mi gente. Captura de las buenas. Así que seguimos. Ahí está Sammy. Ahí la llevas despacio, pero ahí va poco a poco. Sí, hombre. Como dice la gallina, grano en grano llena el buche la gallina. Sí. Así que nosotros seguimos aquí, amigos. Eduardo, mandale un saludo a tu mamá, mira, hasta allá. Hasta Petén. Ahí saludos y deseen suerte porque no he agarrado nada. Sí, porque Eduardo no quiere agarrar, amigo. Así que seguimos. Hoy sí, señores. Eduardo trae la primer captura. ¿Sí, Eduardo? Va a aparecer así,
jala un poquito. Bien, ya tiene que ser mojarra. Ahí está, amigos. Eduardo se quitó el cero. No quería, pero hoy sí. Hoy sí. Saque la que es tuya. Largo, largo, ¿eh? ¿Ah? Oh, sí, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Saque la que es suya. Vaya pelea. Ah, bien. ¿Mojarra o qué? Sí, mojarra esa. O oh, un tiburón, creo que es. Otro tiburón. ¿Tiburones? Sí. Ah, ay, vamos a ver. Pesadito. Sí, ahí está mi gente, otro tiburoncito. Otro shark. Me falla un poquito más el hilo, ahí está. Ajá. Miren, miren cómo pelea. Estos animalitos son agresivos. Vamos a ver. Y este tiene una orillita, venía. Hubo una parte en la que no peleó, pero ya lo, en los últimos sí jaló bastante. Ahí está, te lo vamos a liberar. Ahí está mi amigo, un tiburoncito de Eduardo. Lastimosamente no lo vamos a comer. Así que este se va de regreso al agua. Ahí está, ahí va, ahí tiene, ahí se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Bueno, amigos, ahora sí. Se la suerte, segunda, ¿no?, captura de Eduardo. Yo creo que ahora sí va a ser mojarrita. El ajá. En cambio, la mojarra viene este jalango. Saque la que es suya, amigo. Por ahí viene, mi gente. Y la moja, ah, sí, esa sí es mojarrita porque corcovella más. Ajá. Sos caballo ya. Ahí está, miren, amigos. Ay, es grande. No, miren qué caite. Miren, amigos, qué animal más grande. Oh, sí. Hoy sí ya aseguraste. Ya aseguraste el desayuno. Ahí está, miren, amigos. Ahí está, enrollé un poquito más la cara. Ahí estamos, ahí está, ahí está. Buena mojarra. Sí, no, hombre, está bonita. Ahí está, mira, amigos. Así que Eduardo ya aseguró su desayuno. Se va a faltar el almuerzo y cena. Ahí está la Porgy o Scap, como quieren llamarle. Sí, este tiene como unas 12 pulgadas ya. Ajá. La vamos a meter al ensarto, amigos. Ahí está, mire, amigos. Esa es la ensartita que llevamos ya. Solo buena mojarrita. De buen tamaño, ya van, ¿qué? 5. Ahí está, miren, ve. Así que esto se está poniendo bueno. Y ya, hoy. ¿Qué es eso? ¿Concha o qué? Un caracol. Oh, ahorita vamos a ir a chequear. Vamos a ir a ver algo que agarró Samuel ahí, amigo. Vamos a ir a ver qué es. Ahí sí, bien con el alicate. Mira, ese es un como estilo caracol, ¿no? Mira, pero tiene el anzuelo bien metido ahí. ¿Cómo no cargaste la cita para...? Bien. Ah, aquí. La tenaza bien, bien. Sí, pues, y estos se han de comer, mira. Bueno. Yo pienso que sí, fíjate. Ajá. Está todo rico. Ahí está, miren, amigos, cómo se ve ese caracolito. Yo creo que es caracol. Si alguien lo conoce, déjelo ahí en los comentarios para conocerlo. Primera vez que miramos uno de estos. Sácale el anzuelo. Yo pienso que se ha de comer, como estilo caracol, a veces, ¿no? Yo lo veo estilo jute. Ajá, o jute, va. Puro jute. Pero qué duro, mano. Ah, es que eso es cuando se entorchan para adentro. Ah, se quebró. Se quebró el anzuelo, mire. Peligroso. ¿Lo va a dejar ir o...? Sí, va, porque entonces a ver si se come. Saber, vos, no sé. ¿Lo dejamos ir? Sí. Y tiene buena carne. ¿Tiene carne, bro? Para mí que sí se come, pero... Yo creo que sí, fíjate. Pero con uno no hacemos nada, aunque está grande. Sí, está grande.
Lo vamos a devolver. Voy a hacer un caldo de pescado. Ahí lo meto. Sí. Oh, ya, de langosta, callamos. ¿O tú dejalo y te lo llevas? Dejalo. Lo único que ya sabe que tiene un anzuelo ahí metido y lo saca con cuidado. A limpiarlo. Ajá. A limpiarlo hay que mojar. Ajá, eso es mojar. Sí. Ahí viene otro amigo, el señor. Viene, amigo, viene la mojarra. Mira. Y está. Ah, qué grande es también. Y solo, tolva. Ahí está, amigo. Miren, ve otra, pero grande. Ay. Ahí está, miren, ve. Gracias a Dios está cayendo para la fritanga mañana. Primero Dios la vamos a freír. Así que la vamos a echar el ensarta y estos lentes ya me choquearon. Ahí está la Porgy. Y mira los dos anzuelos, se tragó, agarró, mira. ¿Dónde comió? Ajá, mira. Qué miren, amigos, los dos anzuelos. ¿Ah? ¿Esa no quiso dejar para la otra? No, pues ella sola decidió comérselos. Ay. Y le fue machuco todavía. Sí. Está, mi gente, se va para el ensarta. Ahí está la portada ya. Otra, sí. Ahí viene otra con Eduardo. Ahí está Eduardo, tu tercera captura, ¿va, Eduardo? Sí. Ahí está, amigos, ahí trae Eduardo otra captura. Vamos a ver si es mojarrita o algún tiburoncito, porque aquí hay tiburones. Ahí está, mire, amigos. No, ahí viene. Se trabó la vara, pero ahí viene la mojarrita. Ahí está, ve. No, mira. Rita, no. Ahí estamos, amigos. Así que allá, no, allá en la punta se trabó. Fíjate, Eduardo, ahorita la vamos a destrabar. Ahí está, mi gente. Bendito Dios, están cayendo las mojarritas. Así que la vamos a destrabar y a desenredar la vara que se manió un poco. Y la. Ajá. Mi gente, aquí el compa Chuy trae también ya su como cuarta captura. Bien, bien ahí, Chuy. Ahí está, amigo, ahí tenemos a Edwin sacando su... ¿Cuánta? La cuarta mojarra ya va. Ahí está, amigos. Ya, ya está grande. Ahí le voy a dar los ojos a esta vara, mira, guay. Oh, sí. Buena mojarra, ahí está, mira, amigo. Ahí estamos, ahí está, Chuy. Sus felicidades. Gracias. Ahí estamos. Ahí está, miren, ven el ensarta que él lleva ya cuatro mojarritas. Creo que andan mordiendo ahí, ¿no? Los strikers. Ahí viene, amigos, ahí viene Eduardo también ya con otra. Esa. La sacó el oro. Oh, esa está pesadita. Ahí está, amigos. No, esto sí me está costando más que el otro. ¿Ah? Allá anda la manada, mira. ¿Será que brinca ahí? Está allá arriba, ¿ves? Ajá. Allá anda, mira. ¿Oí? Oh, de veras, va. Sí, allá por el centro. Deja que se oríen para acá, ya vas a ver. Ahí está, amigo, allá anda Eduardo. Ah, me estoy cansando, ¿sabes? ¿Será? ¿Dos son? ¿Cómo son, pues? Doblete de Eduardo. Espérate, Eduardo, te voy a tomar una foto. Ok, mis amigos pescadores, miren, veo un pequeño reporte. Nosotros nos hemos picado y miren todas las que hemos agarrado hasta esta hora de la mañana, porque ya son como las 4:30, son vaya chuino. Miren, ve, el pique se puso bueno y decidimos pescar toda la noche, así que ya nos va a amanecer y miren todas las que llevamos. Ese es un pequeño reporte y seguimos. Miren, amigos, lo que acaba de caer ahorita en esta mañana es una, miren qué animal tan feo, es una cucaracha de mar. Así le he escuchado yo que algunos le llaman cucaracha de mar. Miren, ve el caparacho. Miren, ve. Esa pica con la cola, ¿no? Pudiera que ser, que siempre se ve mera rara la cola. Miren, amigo. Mira,
Oh, sí, va a tirar los chiflones ahí. ¿Ya? Sí, amigo, este hay que tener cuidado con la cola porque según se ve que... Así que la vamos a extrabar y la vamos a aventar al agua otra vez de regreso, mismo. Alguien que conozca más ese animal, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero será. Con una pinza hay que agarrar la cola y con otra hay que quitarle. Vamos, vamos a ver si le sacamos la cuenta, amigos. Ahí está, miren, amigos, ya le quitamos ya el señuelo. Esta la voy a poner a ver si camina. ¿Oye? Trabada la tiene. Miren, amigo. Se está queriendo ir, la vamos a tirar más para allá. Ahí está, amigo. Se fue. Ahí Guayito trae algo grandecito. Yo no sé si son dos mojarras o... Pero sí está grande. ¿Qué, Guayo? Sí. ¿Ah? Tranquilo. Oh, una caite mojarra eso. ¿Será, eh? Tan grande, sí. Ahí está, miren, amigos. Uf, dos buenas mojarras. ¿Qué está, Guayo? Hoy sí le gané. Así que vamos para la ensarta, miren, vea, platea la ensarta. Amigos, muy buenos días. Bueno, les digo buenos días porque nos amaneció aquí, en este lugar. Supuestamente solo íbamos a pescar un rato en la noche y luego íbamos a ir a dormir, y en la mañana íbamos a caerle acá otra vez. Pero durante la noche estuvo buenísima la pesca, tuvimos muchas capturas. Todos capturamos bastantes y buenas. Ya son las 5:20 de la mañana, así que ahorita les vamos a mostrar todo el pescado que agarramos. Lo vamos a meter a la hielera con hielo porque ya estuvo un buen tiempo fuera, entonces no va a ser que se nos arruine. Lo vamos a meter a la hielera y si no nos ataca mucho el sueño, vamos a seguir pescando porque anda brincando mucho striper grande y vamos a tirar señuelo artificial ahorita. Y tal vez a las mojarras también le seguimos tirando, entonces vamos a guardar el pescado en hielo. Ahorita vamos a ver cuánto fue el total que cayó. Ahorita los mostramos. Ahí quédate, güey, no te vas a caer. Miren, ve. Esta es la pequeña ensarta. Y no aguanta, ya no va a aguantar, tío. Esta es la pequeña ensarta entre Eduardo y yo, miren, ve. Como pueden ver, esta pesca estuvo bendecida, gracias a Dios. Lo vamos a llevar para allá, para la hielera, porque lo vamos a meter al hielo. Se lo diera a Eduardo que lo levantara, pero esta cosa pesa. Mirá, Sammy. ¿Ah? Oh my God. Ahí está, miren, a mí el lujo. Este le... Como desde las 10 de la noche hasta ahorita a las 5 de la mañana, miren, ve. Casi como 8 horas estuvimos aquí, muchachos. Bien, hay como unas 40 mojarras. Ya ahorita les voy a mostrar las de Sammy y las de Edwin, porque él también ya lleva varias. Así que... ¿Ah? Oh. Ah, las botellas de agua hay que sacarlas, ¿va? Sí, las vamos a sacar. ¿Traes ahí? Oh, no. Oh, bien. Miren, ve. Todavía la de la mañana trajo aquí Edwin, miren, ve. Ahí está grande ya, Edwin. Grande, sí. Ahí está, miren, amigos, miren, ve. Como les decía, ya vamos a empaquetar este pescado y miren, ve todas las que agarró él. Oh, ahí está, ve. Lujo, buena mojarra, ve. Un caldazo que... No, hombre, calidad, bendito Dios. Así solo que... mojarra de a libra. Sí, hasta más, ya, creo. Ya. ¿Algún saludito que quiera mandar al cruzadero? Ah, saludos ahí a los muchachos ahí que los miran pescando aquí, que miren qué lujo de pescado estamos agarrando. Ahí están mis amigos, miren, ve. Así que un saludito a todos los muchachos de El Cruzadero. También a los pescadores de pesca y aventura. Ellos tienen un canal muy hermoso que nosotros lo miramos y les mandamos saluditos. Y Sammy, vas a sacar las tuyas, ¿eh?
Por ahí vos unas cuantas. Sammy también, mire, está empaquetando esta que acaba de sacar ahorita. Y gracias a Dios. Mírenme. Por ahí las tenemos. Hasta entornado. ¿Cómo es entornado? Las manda para abajo. Y lo bueno de esta pesca es que no nos dio nadita de sueño. Por eso fue que tomamos la decisión de desvelarlos. Mírenme. Oh, sí. Ahí está, miren, amigos. Miren qué bendición de mojarra. Esta es la mentada mojarra Porgy o este Scap también le llaman. Uh-huh. Ahí está, Sammy, algo que quieras compartir a la cámara, Sammy. Bueno, pues buenos días, bendiciones a todos. Para dar un ratito tu foco. Los que van a ver este video por ahí, en Guatemala, por ahí. Ahí está. Pues la seguimos tirando a la agüita. Bendiciones, bendiciones aquí, trayendo la bendición de Dios. Amén, así es. Y pues salud para Pescas y Aventuras. Eso. Al familión ahí, Eric. Eso, a Eric. Tío. A Eric, a Chenche, este, a Osman. Osman y a Ever. Ever. Ay, a Elder también. Y que, Elder ahí, bendiciones. El aquí estamos nosotros también compartiendo aquí esta aventura, va. En esta aventura con Elvis Barrera. Uh-huh. Ahí estamos en el mismo estado de Walton, Massachusetts. Así es. Y pues, primera vez que compartimos juntos. Bueno, ya varias veces lo hemos hecho, ¿verdad? Pero no así pescando y tratando de hacer un video. Correcto. Primera vez. Ajá. Uh-huh. Pues es por primera vez, pues, y pues uh-huh. De esta, pues, que no sea la primera ni la última. Ni la última, no, vamos a seguir este. Que venga muchas más. Ajá. Así es que vamos, bendiciones y saludos ahí a la familia. Ahí está, gracias, Sam. Ok, amigos, como les decía, miren, ve. Ahorita vamos a empaquetar ya todo el pescado. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video y si nos agarra aquí el día, les voy a grabar un poco aquí para que vean este lugar. Es bien hermoso, ya el sol ya viene saliendo allá. Mírenme apenas, allá viene saliendo el sol. Entonces, espero les guste este video y si les gusta, pues denle un like, compártanlo o suscríbanse para que cada vez que nosotros subamos un video, pues YouTube les notifique y ustedes lo disfruten en casa. Así que nuestro canal se llama Pescador Barrera 87. Les mando saludos a todos los suscriptores, que Dios me los bendiga. Los estoy bendiciendo a buena mañana a las 5 y media de la mañana. Así que estamos muy contentos y felices que tuvimos una pesca buenísima. Creo que es mi segunda pesca buena de mojarras porque tuvimos suficiente. Y aquí anda mi sobrino Eduardo. Apaga el foco un ratito, ¿no? Quieres mandarle saludos a tu tío de Nueva York. Él anda visitando, nos anda visitando acá. Él vive en Nueva York. Ayer, ¿cuándo que vinieron? ¿El jueves o el viernes? El jueves venimos. El jueves vinieron y me lo traje a pescar y agarró varias, él agarró varias. Y anda contento y ni sueño le dio. Algo que quieras decirle a alguien ahí, o algún saludo a alguien o algo. Pues la verdad, ahorita estoy sin palabras. Lo único que les digo es que les doy bendiciones a todos aquellos que vayan a pescar a estas horas. Eso, ahí está. Ok, mis amigos, espero no se haga tan largo este video y disfruten ese video que hicimos ya, pues, y nos vemos hasta una nueva aventura. Bendiciones para todos. Bye, bye, amigos.